salvo que no se litigue, porque el comentario venía de alguien que no litiga mucho, o al menos que yo conozca. El autor argentino Eduardo Jauchen, sobre el indicio del móvil delictivo, comenta que se debe partir de la premisa que no existe acto voluntario sin motivo o móvil, pues lo normal es que toda persona tiene conciencia, en mayor o menor medida, de las prohibiciones y riesgos de la sanción de cometer un delito. De modo que si decide llevarlo a cabo, es porque su propósito de obtener venganza, ventaja o cualquier otro objetivo es de tal intensidad que lo lleva a desdeñar las prohibiciones y posibles sanciones penales. Y finalmente, el autor colombiano Tiberio Quintero Ospina comenta también el indicio del móvil para delinquir y señala claramente: el hombre no realiza acción sin algún motivo, y este principio rige para todos los actos de su vida, incluyendo al delito. De allí que nadie delinca sin causa. No hay crimen gratuito. El hombre delinque cuando tiene un interés y no delinque cuando no lo tiene. Tal es el móvil. Y esto está tan claramente recogido, sobre todo en la dogmática del asesinato, que una modalidad de asesinato es el asesinato por ferocidad, que no es matar sin móvil, sino por un móvil nimio, que no es proporcional al resultado que se produce. ¿Por qué mató a Próspero Merino? Porque dijo que pateaba penales mejores que Teófilo Cubías. Señores miembros del tribunal, si la sentencia del caso más importante de la historia de la justicia penal peruana se va a resolver desde el punto de vista de la prueba con el móvil, no podemos dejar de profundizar en las reglas de la prueba indiciaria y concretamente en este indicio, que es el indicio del móvil. Los estadounidenses, quizás los reyes en el manejo de la teoría de la prueba indiciaria, trabajan con la regla del Mon. Ellos sostienen que para poder condenar con indicio contingente, por lo menos tres indicios tienen que verificarse: el motivo, la oportunidad y el medio. No puede haber sentencia condenatoria con prueba indiciaria contingente. Agrego, débil y remota, si es que no se logran por lo menos estos tres indicios, es lo que brinda la experiencia de los Estados Unidos, de la judicatura estadounidense. El motivo, la oportunidad y el medio, como graficamos a continuación, son la base de una sentencia condenatoria. Eso es lo que ha marcado la jurisprudencia de los Estados Unidos, que poco a poco viene penetrando en el proceso penal europeo continental, al menos en lo que es el manejo de los hechos. Bien, siendo esto así, siendo indispensable para una condena como la que pide el fiscal, más que un tomo empastado y tres anillados, sino que eso refleje indicios, ojalá pudiera ser este un problema de pesos, les traería a mi biblioteca. Pero esto no es un problema de peso, no es quién es más gordito. El problema es si esos papeles, si estas reflexiones traen estos indicios, y concretamente aquí el indicio del móvil. La fiscalía en su acusación, y bien resaltó el presidente de este tribunal y director de debates, fundamentalmente en la acusación oral, porque en la acusación escrita me parece que no lo hizo, en la acusación oral ha fijado cuál sería el móvil que tuvo nuestro defendido
para dictar una política antiterrorista de guerra sucia, para formar el aparato de poder cuyo brazo armado era el Grupo Colina, que fue dirigido desde el CIN, para ordenar la matanza de Barrios Altos y Cantuta? Sí. Sí, la Fiscalía ha señalado el móvil para delinquir, lo ha alegado. Y lo ha alegado conforme ha quedado registrado por la intervención del fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales en la sesión de audiencia número 135, páginas 9 y 10 del 12 de enero del 2009. ¿Qué es lo que dijo o qué alegó como móvil para delinquir el fiscal Peláez? Textualmente, lo que nosotros reprochamos es que con la justificación de la defensa de la sociedad frente al ataque demencial de los grupos subversivos se haya utilizado los mismos métodos delictivos. Nosotros rechazamos que, resalto, por ser un cálculo político, hayan utilizado métodos de guerra sucia. Reitero, por ser un cálculo político, hayan utilizado métodos de guerra sucia. Sigue el fiscal, rechazamos la práctica simplista de que el fin justifica a los medios. Resalto, recusamos que para fines personales, para proyectos políticos personales, con fines de perpetuación en el poder, se haya utilizado el conflicto interno. Así alegó el móvil de la guerra sucia el Ministerio Público a través de su cabeza en este tribunal, don José Antonio Peláez Bardales, tal cual ha quedado registrado en el acta de la sesión de audiencia número 135, páginas 9 y 10 del 12 de enero del año 2009. Es una cita textual, por si acaso. ¿Cuál es el móvil entonces, en conclusión, que la Fiscalía alega motivó a que al presidente Fujimori dicte la política de guerra sucia? Lo presentamos de la siguiente manera, conforme graficamos a continuación. Móvil de la política antiterrorista de guerra sucia, un proyecto político personal de utilización del conflicto interno para perpetuarse en el poder. ¿Por qué Fujimori implementó una política de guerra sucia? ¿Por qué Fujimori creó el Grupo Colina? ¿Por qué Fujimori ordenó la matanza de Barrios Altos y Cantuta? Por un cálculo político, por un proyecto político personal para perpetuarse en el poder. Así lo fijó y así queda escrito y tendrá que ser valorado por el tribunal en la sentencia. Ese es el móvil del fiscal Peláez, ese es el móvil del Ministerio Público. Dado a que el Ministerio Público no alegó que la guerra sucia sería empleada para matar a los candidatos de oposición al gobierno o para impedir los futuros procesos electorales, resulta razonable entender que el proyecto político personal de nuestro defendido era, según el fiscal Peláez, emplear la lucha contra el terrorismo como un factor que el electorado considerase para votar por el ingeniero Fujimori, forma en la cual, en los términos de la acusación, él lograría perpetuarse en el poder. El fiscal no está diciendo con la guerra sucia matábamos a los opositores, con la guerra sucia ya no había elecciones.
Por tanto, solo queda una interpretación posible de proyecto político. Con la guerra, con la lucha contra el terrorismo y la guerra sucia, la gente iba a votar por Alberto Fujimori en los procesos electorales seguidos para que él pueda perpetuarse en el poder.